Hey, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, yo soy Slayel, sean bienvenidos a este canal. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con One Piece Bounty Rush. Esta vez le vengo a traer un gameplay con el personaje este, que no me acuerdo cómo se llama realmente, nunca aprendí a mencionar su nombre. Ustedes lo van a ver seguramente en el título y en la miniatura, vamos allá. Ok, con este mismo personaje, que yo nunca aprendí a pronunciar su nombre. Y así como que literalmente no me sale pronunciar bien su nombre. Bueno, y empezando bien la partida, el internet está tan nítido, está heavy el internet, se pone lento cada vez que se pone a llover, genial. Vamos a ver con la primera skill, ahí está, la pegamos bien y nice. Vamos a irnos para atrás, espérate. Ok, vamos a probarlo, o sea, básicamente probarlo, que yo casi nunca juego con este personaje. Que de hecho, estas son como la primera partida que yo he sacado con este personaje, yo nunca he jugado así como tal, ni que en clasificatoria ni nada. De hecho, yo lo tengo a un buen level, lo tengo como a level 70 y algo, pero sin yo jugar con él. O sea, literalmente es que me sale mucho fragmento de ese personaje y se sube. Déjame irme de aquí antes de... A ver, yo creo que me voy a llevar una kill. Mira ahí, me llevé una kill, pero el tornado se acaba de joderme un poco. Bueno, como sea. Es un personaje que está decente, o sea, es un personaje bueno, o sea, puede hacer mucho daño. Es un personaje que stunea y remata rápido, o sea, pega mucho crítico. Pega muchísimo crítico este personaje con la segunda skill. O sea, yo antes de grabar este jugué una partida para poder ver, testear bien las skills. Y no, la verdad, o sea, pega uno crítico brutal. Déjame ver si yo pego, le puedo dar desde aquí. Ahí está, nice. Mira, justamente ahí. Justo. Ahí, no, bueno. Bueno, me salió bien. O sea, este es un personaje como quien dice que tú necesitas utilizar las dos skills obligatoriamente para tú poder rematar. O sea, tú pegas la primera para stunear un poco. Y si no es que lo eliminas al enemigo, utilizas de una vez la segunda, que es el remate, o sea, es el daño más explosivo que tiene el personaje, que es un daño en área también que hace. A ver, nice. La partida pinta bien. A ver, bueno. Si hubiese sido un poco más rápido lo hubiese dado, pero no es el caso, así que déjame ver. Bueno, ahora que están todos juntos. Mira, ahí le hice mucho daño a uno. Bueno, me quedé atrapado ahí, o sea, no me fijé. Bueno, muchos de los enemigos se van a joder ahora cuando ese tornado empiece a cerrar. A ver, veamos. Ok, quedan 34 segundos de partida, así que vamos a ver si podemos terminar de ganarla. Bueno, ganarla entre comillas, porque hay que tratar de remontarla. Porque si ustedes fijan en el mapa, miren cómo andan ellos. Ellos andan toditos juntos y pegados. O sea, andan toditos así como bien. A ver, estate quieto. No. ¿Para dónde va? Suelta la bandera. Suelta la bandera. Ok, nos vamos a quedar aquí hasta que la partida se termine. Porque de lo contrario. No, o sea, nos vamos a quedar aquí hasta que la partida se termine. A ver, nice. O sea, pasé mi primera partida, está bien. O sea, el personaje no está mal. No está mal el personaje. A ver, nice. Vale. O sea, el personaje no está mal. El personaje me gusta. O sea, se puede utilizar. Yo voy a traer otra partida ya cuando lo tenga level 80 y lo tenga un poco más mejorado. Así que espero que les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse para más y compartirlo con sus amigos. Se lo agradecería bastante. Así que nos vemos en la próxima. Chao.